pongo a disposición el número de teléfono 408-546-7222, 408-546-7222, para que usted haga sus preguntas aquí con el abogado Alexander Cross, quien es especialista en defensa penal. Abogado Alexander Cross, bienvenido, mi estimado abogado, ¿cómo se encuentra usted? Pues, Eddie, yo me encuentro muy bien, siempre estamos aquí todos los jueves respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. O de nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita. El número de nuevo es el 1-800-530-1800. También estamos en portada de las páginas amarillas, Momento, Spanish Yellow Pages. Ahí estamos ahí en el frente, en caso de que no tengan la oportunidad de poder memorizar o escribir el número de nuevo. Estamos ahí en la portada, en caso de que nos quieran buscar. Y siempre estamos aquí jueves a las 12 del mediodía, Eri. Claro, por supuesto, y le ponemos, como yo voy a repetir nuevamente, el número de teléfono del abogado Alexander Cross para que usted lo anote, por favor, porque son sí, muchas las situaciones en las cuales nos tenemos que enfrentar a las autoridades y necesitamos a una persona, no un profesional, sino verlo como amigo que vaya a defenderlo a uno en este caso relacionado a casos penales. El abogado Alexander Cross y sus asociados, ahí está el número de teléfono, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Mi estimado abogado Alexander Cross, esta semana estuve hablando con una señora. ¿Con cuál señora? Que es importante que las personas que vayan a escuchar este programa y lo estén viendo en Facebook en vivo, por favor, compártanlo con todas sus amistades. Fíjese que hay un jovencito que apenas tiene 22 años de edad y le pusieron, hace como un año, le pusieron un ticket, una citación por manejar bajo influencia de alcohol. Y el joven hizo todo, fue a la corte, fue a la escuela, estaba haciendo trabajo comunitario y todo. Un día que fue a hacer el trabajo comunitario, estaba en el momento ahí con todos los amigos y llega la policía, mi estimado abogado. ¿Y por qué llegó la policía? ¿Por qué? Porque es un joven que no tiene documentos aquí legales en Estados Unidos. Sí, Ari. Y lo fueron a recoger. Ahí, en el momento en que él estaba haciendo el trabajo comunitario, no sé cómo se enteraron que no tenía documentos legales aquí en Estados Unidos. Van al lugar donde él estaba haciendo el trabajo comunitario junto con otros hombres que estaban por un delito o un ticket. Y se lo llevan y ahora está detenido. El día de ayer tuvo su aparición en corte en San Francisco. Lo malo es de que yo no sabía y hasta hace poquito me enteré a través de usted que personas que viven en otro lado y están en otras cárceles no tienen que ser traídos, por ejemplo, a la corte aquí en San Francisco, sino lo hizo, su aparición lo hizo a través de las pantallas de televisión. Bueno, la cosa es esto, Eddie. Importante saber, migración no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el sistema penal, ¿me entiende? Ahora, los oficiales de migración tienen el derecho de ir a cualquier sitio, ¿me entiende? Cualquier sitio público, lo que sea, y arrestar a las personas si saben que están aquí
sin documentos. Uh-huh. No hace diferencia si tienen récord criminal o no. Uh-huh. Una persona puede estar caminando en la calle sin haber tenido ningún problema y un oficial de inmigración está consciente de que esa persona es indocumentada y lo arrestan. Y ahí termina la historia. Uh-huh. No tiene nada que ver con haber cometido un delito. Simplemente estar aquí, en los Estados Unidos, y si ellos descubren, es suficiente. ¿Me entiendes? No tiene que ver. Ahora, en este caso, si la persona fue acusada por haber cometido un delito, las autoridades estatales, las locales, ellos van a saber si la persona es indocumentada o no, porque cuando los arrestan les piden mucha información que tienen que dar. Uh-huh. Ahora, las autoridades estatales, los locales, ellos no los arrestan por razones migratorias y no los mandan con migración, pero migración siempre va a tener acceso a los records, siempre tiene acceso a los reportes y pudieran llegar, pero no tiene nada que ver con el caso penal, no tiene nada que ver con el caso criminal, Eric. Ok, perfecto. Bueno, ahí está solucionado o quizás respondida mi pregunta, porque yo dije voy a tener que preguntarle esto al abogado Alexander Cross, no para darle o meterle miedo a la comunidad, pero siempre hay que estar siempre informados. Nos vamos a las líneas telefónicas, 408-546-7222. Muy buenas tardes, mi estimado Agustín, su pregunta o comentario para el abogado Alexander Cross. Es acerca de una muchacha que fue, creo que fue violada. Sí, ¿quién es la supuesta, quién es la persona que supuestamente la violó a ella? Es un desconocido, ok. Sí. ¿Las autoridades han arrestado a la persona que supuestamente la violó? No, porque la muchacha no quiere levantar cargos. Ya, yeah, pero no es la víctima que presenta cargos, es el Estado que presenta los cargos. La víctima es simplemente un testigo y nada más. Oh. Ella no hace la decisión de presentarle cargos a un acusado o no. Si una víctima, hace un reporte con la policía se encarga del caso. Y la fiscalía, que normalmente son mis oponentes, ellos son los abogados que acusan a un acusado, ¿me entiende? Pero no la víctima. Pero ¿cuál es su pregunta, señor? ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué se puede hacer en ese caso si ella no quiere como levantar cargos contra el muchacho? Bueno, la cosa es que cualquier persona puede hacer el reporte. Cualquier persona que tiene información puede hacer reporte. Y la policía puede llegar ahí para hacerle preguntas a ella. A lo largo la policía va a decidir y la fiscalía va a decidir, recuerden, los fiscales son mis oponentes porque yo soy del otro lado, ¿me entiendes? Yo le ayudo a la persona que cometió la falta, yo le ayudo al criminal, yo soy abogado de defensa criminal, recuerden, yo soy del otro lado, pero a la policía puede hacer la investigación. La policía puede hacer la investigación y si ellos piensan que tienen causa probable para proceder con el caso, pues, hey, ahí termina la historia. Con respecto a la investigación, le presentan cargos formales al acusado y pues se continúa así, señor. Bueno, muchas gracias, sí, buen día. Muchísimas sí. Gracias. Ya, recuerden, importante, recuerden, la gente que está oyendo este programa, obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en La Caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222, de nuevo 408-546-7222. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido el delito, no la víctima. Nosotros le ayudamos a la persona que cometió la falta o la persona que es acusada por haber cometido la falta. Eri, acabamos de recibir un mensaje en nuestra página de Facebook Live, porque ahorita, en este momento, estamos en vivo en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado. Tengo un mensaje del señor Francisco Montgill. ¿Es posible ser arrestado por ser guapo? ¡Qué pregunta! Por ser guapo. Pues, técnicamente sí. Porque si hay un hombre que está muy guapo y él cometió una falta y van a usar eso como una descripción de su persona, pues ya lo pudieran arrestar, ¿sí? Pero no por ser guapo. No, gracias a Dios, no soy guapo. Pero fuera la causa, si creen que él cometió una falta, Eric. Y ahora el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Siempre feos, hablamos del otro lado. De los feos, ¿verdad? También, ¿okay? Arresto por ser uno feo.
Oh, ya, eso también puede. También puede por hacer ser, eso. Por supuesto que por aparecerse. Si usted se ve similar a una persona que es acusado, o si usted es el acusado y me echa su descripción, pues es verdad que sí. Yo soy medio. Apariencia. Medio. 408-546-7222, el número de teléfono de La Liente, para que usted le pregunte al abogado Alexander Cross respecto a casos penales. Abogado Alexander Cross, 408-546-7222. Mi estimado abogado Alexander Cross. Sí, Eri, sí, Eri. Lo que acaba de decir Agustín respecto a esta situación de la jovencita que fue violada, recuerden, padres de familia, recuerde, gente que nos está escuchando, que estos abusadores o estas personas que cometen esta clase de delito amenazan a las víctimas. Les dicen que si van a decir algo, van a hacer algo, ellos van a regresar y van a hacerle daño a la familia. Entonces, se encuentra uno en una situación difícil, mi estimado abogado. Ya, pero yo he tenido clientes que sí han sido acusados de amenazar a testigos. Es una ofensa muy seria. Es una violación del Código Penal, sección 136.1b, que trae una pena potencial de 7 años a vida en la prisión estatal. Es muy es un delito muy penado tratar de influenciar a un testigo. Por ejemplo, por eso cuando una cliente potencial llega a mi oficina y me dice, pues, usted, abogado, ¿usted cree que es buena idea que yo hable con la víctima para que no me ponga cargos? Yo le digo, no, no haga eso, no hable con la víctima y que nadie de su familia o que ningún amigo suyo hable con la víctima. No. Ni un amigo. Nadie, nunca, que nadie lo haga. Hablando con la víctima, si usted ha sido ya formalmente acusado por haber cometido una falta, honestamente, hasta si usted no ha sido acusado, pero si usted sabe que alguien lo va a acusar, es un delito muy serio, es una felonía a tratar de decirle, no me haga esto, no lo haga. No, es un delito muy serio. Yo le dije, no, el momento que usted cree que va a ser acusado por haber cometido una falta, no hace diferencia si usted es inocente o culpable, no hable con la víctima, aléjese de la víctima, aléjese de esa víctima, porque es un delito muy serio tratar de influenciar a un testigo, y eso incluye a la víctima, Eric. Así está. Ahí está el teléfono del abogado Alexander Cross. Anótelo, por favor, anótelo. Es muy importante. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y aquellas personas que también se prestan para colaborar con estas personas que cometen estos delitos, como por ejemplo, llevar a este hombre que cometió esta violación a otro estado, sabiendo que el hombre cometió ese error, también hay consecuencias. ¿Consecuencias por transportarlo de un lugar a otro? En mi transportación, hablando de casos federales ahí, pero sí, si una persona transporta a una, por ejemplo, a una muchacha por razones inmorales, vamos a decir, eso es una violación de que se llama el Mann Act. En inglés lo llaman el White Slavery Act. Pero cuando una persona, en efecto, se lleva, por ejemplo, a una prostituta a otro estado para cometer una falta, eso sí, también eso es un delito federal, Eri, pero sí es una felonía. Ok, perfecto. Ahí está el teléfono del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Ahora, para las personas que han seguido un caso que pasó la semana pasada aquí Berkeley, California, ahí en la universidad, la UC Berkeley, vamos a estar hablando con los que han seguido la noticia, con Beto, el hot dog street vendor, estaba vendiendo hot dogs ahí en la Universidad de Berkeley, y vamos a estar hablando también con Martín Flores, el joven que filmó la escena cuando el policía le pone un ticket, le da un ticket a Beto o Juan, el que estaba vendiendo ahí hot dogs, y luego le pide sus papeles o le pide la cartera, y el policía le saca una cantidad de dinero de la cartera de Juan y se lo quita. Entonces vamos a estar hablando con ellos, mi estimado abogado Alexander Cross. Correcto, porque obviamente nosotros somos abogados penal, nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, pero también importante saber las reglas aquí, ¿me entiende? Yo creo que hay unas cositas que se pudan haber hecho en este caso para
haber evitado este problema, Eric. Ok, perfecto. Ya en este momento creo que vamos a tomar una pequeña pausa, mi estimado abogado Alexander. Sí, Eric, ok. Porque este caso viene a tener, o sea, ya está a nivel nacional, los medios de comunicación en diferentes idiomas sí, han tomado bandera de este caso del policía de Berkeley contra el jovencito de Oaxaca, allá de México, quien estaba haciendo su trabajo, porque aparentemente habían otras personas que estaban vendiendo alrededor. Correcto. Había personas que estaban bebiendo licor. Eso es el problema ahí. Y el policía también. Única y exclusivamente se dirigió a este jovencito. Vamos a tomar Correcto. Una pequeña pausa mientras hacemos el contacto con estas dos personas. No se nos vaya. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alexander Cross, el abogado de la gente, el primer y único abogado con más de 1,000 videos en los medios sociales, YouTube, Facebook, Twitter, podcast y con su propio blog. Alexander Cross, el abogado de la gente, ayudando a nuestros paisanos. Bueno, pues yo tuve un accidente automovilístico, un día me iba un poco tomado, me quitaron la licencia y me llevaron a la cárcel, pero el abogado Alexander Cross me ayudó para que la condena fuera menor y me ayudó a salir al día siguiente. Gracias. Cualquiera que sea su problema. Mi mujer y yo entramos a una discusión y ya cuando acordamos, entramos en pleito. Yo le pegué, no me pude contener. Ella me pegó y cuando llegó la policía, me llevaron a mí. Después de consultar con el abogado Alexander Cross, los cargos fueron menores y en poco tiempo regresé a trabajar. Gracias al abogado Alexander Cross. Alexander Cross está aquí para ayudarle. Por algo le dicen el abogado de la gente. Yo me metí en problemas graves con la ley. Por un tiempo estuve involucrado con drogas y mi récord estaba dañado. Estuve encarcelado, por lo que mi esposa y mis hijos quedaron desamparados. Pero gracias a la ayuda del abogado Alexander Cross, pude salir pronto y encima me ayudé a limpiar mi récord criminal. Gracias, abogado. Llame para una cita. 1-800-530-1800. Alexander Cross, el abogado de la gente, el primer y único abogado con más de 1,000 videos en los medios sociales, YouTube, Facebook, Twitter, podcast y con su propio blog. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas que viven en los Estados Unidos ha sido o van a ser arrestados en algún momento de su vida? No me digas. ¿Sabías que aproximadamente el 83% de las personas arrestadas son hombres y 17% son mujeres? Para aprender más sobre esto, escucha el programa del abogado de la gente, Alexander Cross, sirviendo a la comunidad latina en nuestro idioma, conocedor de la ley y defensor de la gente, Alexander Cross. Escuche su programa los jueves a las 12 del mediodía y los viernes a las 4 de la tarde. Si tu caso es urgente, llama ahora mismo al abogado de la gente, Alexander Cross, al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Si tu caso es de violencia doméstica, DUI o cualquier caso criminal, marca 1-800-530-1800. Ya estamos de regreso en la programación hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal. Abogado Alexander Cross, su número de teléfono se lo voy a dar nuevamente, 1-800-530-1800, aunque usted ya lo oyó realmente en el comercial. 1-800-530-1800, el abogado Alexander Cross es especialista en defensa penal, así que si usted ha cometido un delito con respecto a las autoridades, ahí está el número de teléfono, anótelo, 1-800-530-1800. Ahora sí, vamos, ya tenemos en la línea telefónica a Martín Flores, el caballero que filmó el video donde el policía de ahí en la Universidad de Berkeley, California, le pone un ticket, o le da un ticket para hacer más sí, correcto, le dio un citatorio, correcto. A Beto, el que estaba vendiendo ahí hot dogs. Antes de entrar con ellos, voy a, mi estimado abogado Alexander Cross, vamos a poner lo que es la evidencia, el video que filmó mi estimado Martín Flores. Ahí está el momento en que es... No, that's not right. ¿Por qué va a quitar mi dinero?
What's that? We don't mind if you guys want to observe. We just want you within a good distance so that you can conduct some business. Yeah, that's not right. This is Berkeley PD or UC Berkeley PD? Judge, and the judge can decide whether or not it's right. You're going to take his hard-earned money? People could drink on campus on football games and no tickets, but a hard-working man selling hot dogs, earning a living, gets his money taken away and a ticket. He doesn't have a permit. You must have voted for Trump. Wow. Yep, this is law and order and action. Law and order. No, it's not. I see people drinking in public on campus who are not hardworking. Did you call us? Go down the streets right now. I am telling you right now. Did you call us? Go down. You didn't call us. Walk 200 feet to your left. Yeah, se ve como una excusa del policía. Drinking in public, but a hardworking man gets his money taken away and a ticket. That's not right. That ain't right, man. That ain't right. What's that? Law and order for the few. That ain't right, man. That ain't right. Good job. Way to go. Good job. That ain't right, man. Good job, dude. You really did a great job there. Thank you. Nice work. Yeah. You protected us. You protected the public. That ain't right. You're welcome. Hey, I'm working for you. Not for me, brother. Not for me, and I'm disappointed. As an alum, I'm disappointed in this campus. On you and you. Why are you disappointed on me? Because yo también me gradué de esa universidad. Critical thinking right here. Oh, this ain't critical thinking. Just let him conduct his business. I will, man, but you know what? This is wrong. The honor, I'll post it for you guys so you can check it out. Hardworking person getting a ticket and money taken away. Ok, yeah. Ahí está. Mi estimado abogado Alexander Cross, usted se graduó en la Universidad de Berkeley. Sí, sí, yo me gradué. Yo fui ahí para mi universidad cuando yo después de salir de la high school. Ok, perfecto. Vamos a dar la cordial bienvenida a Martín Flores y también a Beto, el que estaba vendiendo ahí hot dogs. Primero le damos la cordial bienvenida a Martín Flores, porque creo que anda conduciendo y queremos tomarlo rápido para que se nos vaya. Mi estimado Martín. No, Buenas tardes, ya me estacioné. Ok, perfecto. Mi estimado Martín Flores, ¿cómo usted se da cuenta en que el señor, el policía, le estaba dando un ticket a Beto? Pues yo fui comprando los hot dogs de Beto. Oh, usted lo, ¿verdad?, estaba comprando, yo, ok. Yo fui al juego con mis tres niños. Sí, sí. ¿Verdad? Y al salir del juego le dije a mis niños, vamos a comprar los hot dogs para apoyarlos. Uh-huh, es, sí. Es una población que me tengo apoyo, tengo un gran corazón para ellos, ¿verdad? Y les dije, vamos a comprar unos hot dogs. Entonces, la caminata abajo, ahí anduvo Beto, ¿verdad? No lo conocí ese tiempo. Sí, sí, sí. Y yo le ordené cuatro hot dogs, miré de uno, ¿eh? Sí. Le pedí cuatro hot dogs. Sí. Y cuando terminó de preparar el segundo, vino la policía. Entonces, sí. Me dio el tercero con el macho nomás y le di 20 y me dio 5 para atrás porque de verdad nomás pudo preparar los 3, ¿verdad? Y entonces durante ese tiempo la policía le preguntó para el ID, ¿verdad? Y primero dijo, muévese, y no supe si estaba diciendo a mí o a Beto. Me moví un poquito para atrás, sí, y le preguntó para el ID y Beto sacó su cartera. Uh-huh, correcto. Tardó un poquito, no mucho, pero estaba nervioso, entonces lo sacó pero tardó tal vez unos 2 segundos extra, ¿verdad? Por decir, pues en ese momento la policía le quitó la cartera. ¿Eso se la mató? Sí, y entonces, pues yo dije, en mi mente, eso no está bien, ¿verdad? No está bien. Y luego después me fijé que lo abrió y se puso las manos adentro de la cartera. Yo, ¿qué chingados? Eso no es justo. Déjame preguntarle esto. ¿El policía metió las manos dentro de la cartera antes de preguntarle a Beto si el dinero que estaba dentro de la cartera fue dinero que se ganó por vender esos hot dogs? Nomás, la única pregunta que le hizo es por su ID. Nada más. Nada más. Y cuando Beto sacó su cartera y tardó poquito, nomás un poquito extra, mínimo unos segundos, ¿verdad? Yo digo, pues nervioso, la policía se lo quitó. Sí. Y la policía, sin explicar, sin preguntar, empezó a buscar adentro de la cartera, ¿verdad? Después el ID y todo eso. Ya, esa parte de quitarle el dinero en ese momento, estoy muy específico aquí, eso no es legal porque el policía en ese momento no tenía causa para saber si ese dinero que estaba dentro de la cartera era dinero que Beto estaba ganando por parte de la venta de los hot dogs. Pero continúe, señor. Sí, entonces,
cuando sacó el IT y la tarjeta del banco, ¿verdad? Sí. Miré la cara de Beto, ¿verdad? Sí, sí, miré, sí. Miré una cara de un hombre que estaba como, no nomás sorprendido, como si alguien le robó su vida, como si alguien le quitó todo, ¿verdad? Sí, como, correcto. Yo sentí como si Beto, como si él sintió que perdió todo ahí, su tarjeta, como si en su mente la tarjeta era todos sus fondos de su, para mantener su familia, y ahí se lo quitó la policía, ¿verdad? Sí, señor. Pues en ese momento, más o menos, saqué mi cámara, mi teléfono, pues, y decidí a tomar video, ¿verdad? Y okay. En eso todo está pasando, y es cuando expliqué lo que expliqué en el video. Sí, okay. ¿Qué fue ahora, eso? Ahí está Beto. Beto, buenas tardes, bienvenido. Disculpa que te llamamos para aclarar esta situación o saber un poquito más del caso que pasó. Ya Martín nos dijo de la situación en que posiblemente te sentiste. Cuando se ve en el video que pones una cara como lo dice Martín, como prácticamente estabas perdiendo todo. Mi estimado Beto, ahí el abogado Alexander Cross te va a hacer algunas preguntas. Sí, Beto, ¿cómo está usted, señor? Mande, no, pues escuchando pues lo que me pasó, pues en ese instante pues estaba yo vendiendo. Sí, señor. Uh-huh. Y déjeme preguntarle, señor, ¿esa es la primera vez que la policía se acercó a usted para preguntarle o molestarle si usted estaba vendiendo sin permiso? Sí, pero ahí se ve el video, pues cuando yo estoy vendiendo, él llegó, mero que yo estaba despachando los hot dogs, sí. Mero, ahí se mira, pues todo, o sea, yo no me le puse, o sea, me hizo, estaba hablando inglés, yo como no sé hablar inglés, sí. Pero con señas que me estaba haciendo así, con su mano, pues así, digamos, estaba hablando en inglés, yo le obedecí todo lo que él me decía, pues así, le di mi pidió ID, como me estaba traduciendo, estaba ahí grabando Don Martín, pues sí. Ahí se mira todo, pues, y ya, y o sea, yo sé que me iría, mientras que me iría, o sea, agarró la cartera y empezó a sacar el dinero. Fue que cuando yo me asusté, pues, o sea, sí. Dije, no, o sea, me quedé en shock, la verdad. O sea, ahí ven, pues, como la reacción que yo estaba, pues. Déjeme preguntarle, señor, ¿qué cantidad de dinero el policía le quitó a usted? ¿Perdón? ¿Qué cantidad de dinero le quitó el policía a usted? Es como le digo, cuando estaba yo ahí, o sea, digamos, llegué a vender, ¿no? Yo no había contado el dinero, o sea, yo no lo conté y no, okay. Ya no lo conté en ese instante, pues. Ok. Pero yo estaba luego en shock, o sea, cuando me quitó mi cartera y todo eso, o sea, y me asusté, o sea. Sí, lo entiendo. Así, pues, todo. Uh-huh. Déjeme preguntarle. Ahora, ¿usted en el pasado, usted ha tratado de obtener un permiso para vender los hot dogs? Pues, fíjese que me informé, pero está muy difícil, pues, para que nos den, digamos, el permiso. Y ahora, pues, como veo que la gente me está apoyando y todo eso, y eso, pues, sí, o sea, Déjeme preguntarle, yo no sé si usted sabe esto, señor Beto, pero usted sabe cuál es la parte difícil para agarrar ese permiso, señor. No, pues digamos necesito como mi lonchera, pues una lonchera y un permiso puesto, sí. Oh, no, pero déjeme preguntarle, ¿usted ha tratado de agarrar ese permiso ahí en la ciudad? No, la verdad no. Okay, no la trataba, no. Porque definitivamente, le voy a decir honestamente, eso es algo que le pudiéramos ayudar a hacer, ¿me entiende? Déjeme preguntarle, cuando el policía le dio a usted el ticket, ¿usted leyó ese ticket? ¿Usted leyó ese citatorio, señor? ¿Lo miró? Sí, miré, pues sí lo miré, pero no, como está escrito, no miré lo demás, que es lo que dice, pues, pero sí, es mi ticket, pues. O sea, me lo dio porque me tomaron las huellas y todo, o sea, está ahí todo, pues. Sí, le tomaron las huellas, ¿ah? Sí, así con el ese que puchan el dedo, ¿no? Con ese que, ese negrito que pones al papel. Ok. Sí, el líquido ese que... Ok, porque si le tomaron las huellas, si yo no sabía que le habían tomado las huellas. Si le han tomado eso me dice a mí otra cosa. Para poner el sello en el ticket, pues.
Okay. Sí, porque normalmente cuando una persona, cuando le dan una infracción a una persona, no le toman las huellas. Normalmente le toman las huellas cuando están acusando a alguien de un delito. Honestamente, a mí me gustaría ver ese citatorio, ese cheque, porque definitivamente a nuestra oficina le ayudara con eso. No se tiene que preocupar por eso. Okay. Y también le podemos ayudar con agarrar esa licencia. Pero porque estoy curioso, porque yo tengo una oficina que está literalmente 2 cuadras o 3 cuadras de donde usted va a tener su corte. Mi oficina, yo tengo una oficina que está en Oakland y yo supongo que lo están mandando a usted allá. Sí, a Oakland, porque yo vivo en San José. Sí, bueno, también tenemos una oficina en San José. Ajá, tenemos oficina en San José también. Vamos a estar aquí en San José hoy. So, si usted quiere una cita en San José, también lo podemos ver hoy. Pero tenemos una oficina también en Oakland y literalmente pasamos en esa corte todo el tiempo. So, estamos bien consciente de este caso y sabemos que le podemos ayudar con esto. Lo que yo no entiendo y lo que el señor Martín había dicho es que habían otra gente allá que no solo estaban vendiendo productos, pero también habían personas que estaban tomando alcohol en público. Y eso también es una ofensa más seria, tomando alcohol en público, especialmente si se emborrachan, porque eso ya es un poco de peligro, señor. ¿Usted me puede decir un poco de eso, señor? No, pues ahí en el video miran que yo digamos, estaba yo siempre trabajando, vendiendo. Sí. Y sí, pues yo honradamente yo estaba ganando un dinerito sí. Para mi familia. Pues yo tengo mi familia acá, mis dos niños, y yo honradamente, pues ahí dije, mira, pues yo no, y todo lo que el policía me dijo, yo le hice caso, obedecí todo, ni le falté el respeto, ni le dije nada, pues yo todo lo que él me decía, o sea, no, sí, pues todo obedecí yo, o sea, no... No, y gracias a don Martín que grabó el video, pues, y también gracias a toda la gente que me anda apoyando, pues. Sí, bueno, definitivamente nosotros lo queremos apoyar a usted también. Y a ustedes, pues, sí, y a ustedes, pues, muchas gracias que me están hablando, que, o sea, porque yo todavía, digamos, no estoy, digamos, en esto que me pasó, o sea, todavía estoy como nervioso, o sea, todavía, bueno. Ya ves, lo que me parece como una... humillación, pues, ¿sí me entiendes? Sí, no, yo entiendo, pues, definitivamente... Estoy nerviosa para hablar porque, pues, sí, la verdad. Pues, definitivamente le voy a decir que no se preocupe. Usted no necesita estar nervioso. Nuestra oficina definitivamente le puede ayudar a usted. Siempre vamos a estar aquí. Como le dije, nosotros tenemos una oficina en San José. También tenemos otra oficina en Oakland. So, de cualquier forma, definitivamente le podemos ayudar. Y no se preocupe por ese citatorio, no se preocupe por ese ticket. Estoy bien confiado que podemos arreglar esa situación para usted. Pero también a la misma vez, yo le voy a recomendar a usted que trate de ver lo que pueda hacer para agarrar ese permiso en la ciudad de Berkeley para que en el futuro ningún policía lo moleste a usted. ¿Me entiende, señor? Ajá. No, sí, sí, le estoy escuchando. Ya, y eso, como le digo, nosotros le podemos ayudar con la aplicación de eso y todo eso. Son, no se preocupe, nosotros hablamos aquí inglés, español, no, todo pues eso. Gracias, es lo que me da, digamos, alivio, que tengo apoyo, pues, con toda la gente y con ustedes, con todo, pues, sí. Que, digamos, no me siento solo, pues. Ya, pues, definitivamente. Y es lo que me da. Ajá. Sí, y en el futuro. Gracias a don Martín, pues yo estoy agradecido también con el señor sí. Martín que pues hizo el favor de grabar el video, lo que estaba pasando ahí. Sí, no, definitivamente él lo llevó a la luz. Pues, sin conocerme, él siempre era un cliente que pasó en ese instante que me compró un ojo para su hija. Sí, no, y definitivamente. Por eso, o sea, yo estoy agradecido con él y con toda la gente pues que me anda apoyando y todo eso. Sí, y la cosa que obviamente eso me agarró la atención. Cuando yo vi el video inicialmente y vi policía de UC Berkeley, eso me agarró la atención a mí también porque yo me gradué de esa escuela. Y me entiendes, eso para mí también lo veo como es avergonzoso que el policía de la escuela mía está cometiendo esta, y no es una ofensa, pero está abusando, voy a decir.
¿me entiende? Porque no era necesario hacer todo eso. Claro, pues, ajá. ¿Me entiende? Él pudo, le pudo haber dicho a usted, hey, mire, hay una regla en el futuro, haga esto, por favor, papá. No era necesario entrar ahí. Y definitivamente sí era una ofensa que él empezara a sacarle dinero de la cartera, porque el policía no sabe de dónde usted había agarrado ese dinero. Él no sabía si usted tenía otro trabajo y usted tenía esos ingresos de otro sitio y simplemente le estaba quitando dinero sin saber, ¿me entiendes? O no, eso no es correcto, ¿me entiende? No, pues sí, esa parte no es correcta. El policía sí quería estar bien estricto con la ley y quería decir, ok, le voy a presentar, ok, pues que le escribiera el cheque, que se lo diera y adiós nada más. Entonces, pudo haber sido una cosa bien corta en vez de tener que quitar el dinero, la cartera y todo eso. Yo no estoy sorprendido, honestamente, que el señor Martín grabó el video, porque es definitivamente es algo que, viéndolo, es de pensar, hey, ¿por qué es necesario hacer tanto? Y definitivamente él estaba, pues, yo creo que abusando de su autoridad ahí, definitivamente. Bueno, yo creo, quiero agradecer también a Martín. Martín, eres en realidad un héroe para nosotros los latinoamericanos y es, quiero decirte que como no me gusta utilizar esa palabra, sentirme orgulloso de ti por haber hecho esta labor, porque como Juan, hay muchas personas que están sufriendo atropellos por las autoridades y no se saben. Tú y ahora también, mi estimado abogado Alexander Cross, otro héroe que también va a tenderle la mano a mi estimado Juan Martín. Gracias. Pues mira, este evento es algo que podemos dar luz a los esfuerzos que traen los vendedores ambulantes, ¿verdad? Sí. Es una oportunidad de educar el público, de educar a nuestros políticos, ¿verdad? Y hacer cambios. Por ejemplo, si el Departamento de Policía de la Universidad dijo que es legal sacar dinero, pues tú sabes que eso no es justo. Hay que cambiar ese sistema, ¿verdad? Y si la universidad quiere abrir las manos a la comunidad, pues que la universidad también apoye y cambie algunas reglas para que puedan vender o poner un ambiente sánico para que puedan vender y sea legal, ¿verdad? Sí, la universidad y la ciudad puede hacer más para que no sufran los vendedores. Es cierto, es muy difícil agarrar un permiso. Es más, cualquier vendedor que trae, aprendí que cualquier vendedor que trae un carrito como trae Beto, no pueden calificar por un permiso, no van a calificar sobre las reglas que hay ahorita en el Bay Area. Entonces, se tienen que cambiar esas reglas o tienen que hacer otra forma para apoyarlos y no tratarlos como criminales. No. Y hay que aprovechar la atención para hablar sobre esa situación. No, Juan, para mí, Beto, para mí es la cara de los ambulantes que sufren cuando traten de dar para su familia, ¿verdad? Entonces, yo soy muy agradecido de ustedes también para poder dar esta voz al público y dar atención. Otro, les quiero dar un anuncio, ¿ok? Yo hemos hablado diario y le llamé anoche como las 11:30, bien tarde, de otra idea. Vamos a hacer, marque esto, por supuesto, por favor, especialmente en el Bay Area. El día 23 de septiembre. Sábado. Es un juego, es de sábado. Es el juego de USC contra Berkeley. Oh, ok. Van a ver otro mucha juego. Gente, ok. Ándale, mira. Ese día, inicialmente quise hacer una presentación en Los Ángeles, ¿verdad? Para dar símbolo a la comunidad inmigrante en Los Ángeles, a la profeta Olvera, pero dice, mejor lo vamos a hacer en Berkeley, ¿ok? Le vamos a presentar el cheque a Beto. Todos los fondos le va a pertenecer a Beto, menos el costo que cobra el GoFundMe account. No sé, exactamente como 8%, algo así. Eso es el costo del GoFundMe account. Todos los fondos se van a ir a Beto. Ahí le vamos a presentar el cheque, ¿ok? Yo quiero tener una celebración grande donde vengan la comunidad, donde vienen vendedores, ¿verdad? Para que sea un evento comunitario y a presentarle el cheque y los fondos a Beto, ¿verdad? La idea mía, no sabemos los detallitos todavía, pero el evento va a ser antes del juego. Yo diré más o menos, no estoy totalmente seguro de tiempo, más o menos como las
como a las 10:30, 11 de la mañana, ¿verdad? Antes del fuego, y tener un evento comunitario allí para apoyar a los vendedores, y quiero que vengan clientes, quiero que vengan la comunidad, quiero que venga el apoyo, porque no solamente es de Beto, Beto es nuestra cara, es de nuestros vendedores ambulantes, y hay que apoyarles, hay que enseñar el mundo, hay que enseñar la universidad que esas personas son humanas. Okay, Martín, okay, Martín, una última pregunta, porque casi ya estamos para despedirnos también. ¿Se sabía de las personas que estaban bebiendo licor y que estaban vendiendo en otros lados? ¿No te enteraste si la policía pues también llegó ahí con ellos a retirarlos o a ponerles un ticket, una citación? No, eso nunca pasó. ¿Verdad? No, eso no nunca pasó. La policía nunca fue a darles tickets. O sea, ¿verdad? Su persecución es... Obviamente ellos están, y esto es una cosa que yo he dicho varias veces, ellos quieren seleccionar los casos que ellos creen que son más fáciles ganar. Para ellos. Siempre es así, ¿me entiende? Esto no es nuevo, siempre en el aire lo hemos dicho aquí, en el aire, que a los fiscales les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. So, ellos quieren los casos más fáciles para ganar. Si ellos creen que tienen que hacer más esfuerzo, si es más difícil convencer a un jurado de que X persona es culpable, ¿me entiende? No quieren gastar el tiempo, especialmente en un sitio como Oakland, porque esto va a ir a la corte de Oakland, recuerde. Uh-huh. Esto va a ir a la corte de Oakland. La corte de Oakland es una corte que está súper ocupada. Ellos solo quieren los casos fáciles de ganar. No quieren gastar el tiempo en tratar de pelear contra alguien que posiblemente tiene recursos. Ajá. ¿Me entiende? Sí, sí. Ven a un señor como Beto, creen que no es una persona adinerada. ¿Me entiende? Oh, no, a este lo vamos a agarrar. Más fácil. O sea que prácticamente seleccionan a... Absolutamente. ¿Cómo decir? Las víctimas las seleccionan. Seleccionan a los acusados. A los acusados. A los acusados. Pues es una víctima. Pues. Sí, en este caso sí. Le quería hacer una pregunta a Beto también. ¿Está ahí todavía, Beto? Sí, acá estoy. Está. Ok, está ahí también. Ya, y como lo está diciendo, ¿me entiende? Estas cosas son horribles, pero le voy a prometer que esto sí se va a poder arreglar. Yo no sé si usted tiene nuestro número de teléfono, pero usted nos puede llamar al 1-800-530-1800 a cualquier hora que usted quiera, al 1-800-530-1800 y... nos podemos ver, le podemos dar una cita en San José o en Oakland, donde usted quiera, y podemos ver su citatorio y definitivamente le podemos ayudar. Le tengo otra pregunta, poco diferente. Señor, Beto. Mandé. ¿Usted mira el boxeo? ¿Boxeo? Sí. ¿Usted va a ver la pelea este fin de semana? Pues fíjese, con esto que tengo, no he pensado eso. Bueno, pues trate de relajarse. ¿Me entiendes? Ve la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Sí. Es buena idea que lo vea, ¿me entiende? Va a ser buena. Bueno, ya está en manos del abogado Alexander Cross, mi estimado Beto y Martín. El abogado va a tomar cartas en el asunto. Le decía al abogado que el abogado Alexander Cross hoy día jueves está aquí en San José, y usted, Beto, vive aquí en San José. ¿Por qué no se da aquí una vuelta? Denos una llamada, le damos una cita ahorita, si usted quiere. Una cita hoy en la tardecita para hablar con el abogado Alexander Cross. Llévese la citación para que él, pues ya él conoce todos los códigos, todo lo que escriben los policías, y ya puede usted estar más tranquilo a partir de esta noche. Ok, está bien, entonces iré ahí donde están ustedes. Sí. Si quiere me mande la dirección en mi teléfono, este es mi número, el que me está hablando. Ok, fantástico. Sí, le damos una llamadita, si usted quiere, le damos una llamadita y le damos una cita, y lo veo hoy esta misma tarde, señor. Estamos aquí en San José hoy. Sí, yo acá vivo en San José. Ya, fantástico. Ahí está. Ya no se debe de preocupar, mi estimado Beto, Martín. Muchísimas gracias. Ya nos despedimos. Gracias, mi estimado Martín. Te vuelvo a decir que eres héroe latinoamericano por este mes, en este mes de septiembre, porque pues destapaste algunas cosas anormales que posiblemente hacen las autoridades, aunque las autoridades de Berkeley dicen que está en lo legal el policía quitarle el dinero. El problema es esto. Técnicamente estaba en lo correcto, pero el problema es que el policía no le preguntó a Beto
¿a dónde está el dinero que usted está colectando. Colectando ahorita? Simplemente se metió en la cartera sin saber si era dinero de otra, que venía de otra cosa. O sea, un ahorro, trabajo, por ejemplo, un ahorro, no sabía, simplemente entró a la cartera. Ahora, si él hubiera preguntado al señor Beto, el dinero que está aquí, ¿todo viene de lo que usted está colectando ahorita, aquí en este momento? Y si dijo, oh, sí, sí, ok, pues ahí o sí, legalmente lo pudo haber colectado. O sea, que el policía ahí cometió un error. El policía tenía que haber preguntado. O sea que cometió un error. Por eso es que es bueno hablar con las personas que conocen lo que es los reglamentos de las leyes aquí, precisamente aquí en el estado de California. Y el abogado Alexander Cross, por eso lo tenemos platicando con Beto y Martín. Pero una preguntita nada más para despedirme, mi estimado sí, Beto. Ari. Porque hay una pequeña confusión que la gente dice que el policía le quitó a usted, que usted llevaba casi como $35,000 en su cartera. Así se rumora. No. ¿Beto? ¿Perdón? Se rumora que a usted el policía le quitó más o menos arriba de $30,000 que tenía en su cartera. ¿Es cierto o no es cierto? No. Yo le digo como en ese instante que yo no conté el dinero, pero no, esa es la gente habla. No, yo no llevaba esa cantidad también. Yeah, si digo que apenas había llevado extremo. A vender. No, si apenas se miran también los billetes que está sacando el policía, sí. ¿Cómo va a sacar esa cantidad? Es mentira, le digo, ahí está el video, todo. Y yo es como digo, yo no conté, pero también no le voy a decir, no. Yo estoy hablando lo que es la verdad, pues lo que me pasó. No, definitivamente, no definitivamente, decir. Señor. Sí. Ya, la cosa, y otra pregunta, ¿por cuánto tiempo usted estaba ahí parado vendiendo los hot dogs cuando el policía eventualmente llegó? ¿Por cuánto tiempo estaba ahí parado? No tenía mucho tiempo, o sea, le digo que fue unos 30 minutos. 30 minutos, ya, ok. 20 minutos, no tengo ni idea, pero no era mucho tiempo. Ya, no puede haber sido tanto dinero, ¿me entiendes? Sí. Pero le digo que eso es mentira, lo que dice la gente que yo iba, ya ve, pues es lo que... Por eso, para aclararle a las personas, mi estimado Beto, porque se inventan no cosas. Es esa cantidad que está viéndose ahí en la cartera, y o sea, son rumores que la gente pues dice, no, sí tenía razón la policía, porque ¿por qué dice que...? No, pura mentira, no tienen nada que hablar, no hablan con bases. Bueno, nos estamos despidiendo, mi estimado abogado Alexander Cross, de Martín y Beto. Martín, muchísimas gracias, estaremos siempre en comunicación para lo que tú vayas a hacer el próximo sábado 23 aquí en San Francisco. En Berkeley, en la Bahía. Sí, en Berkeley. El detalle, ahí les vamos a dar el detalle de dónde exactamente va a ocurrir y el tiempo. Pero muchas gracias por su apoyo a toda la comunidad y los miembros de la prensa, ¿ok? Gracias, y gracias al abogado. Tomás, abogado, queremos confirmar que es pro bono, ¿verdad? Sí, no me gustaría decir eso en el aire, pero sí. Okay, all right. Muy bien. Eso se lo hubiera dicho de cualquier forma. Ok, adiós, señor. Gracias, mi estimado Martín. Beto, muchísimas gracias. Ok, entonces esto nos manda la dirección. Sí, lo vemos hoy en la tarde, señor, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Adiós, gracias, Beto. Gracias, Beto. El número de teléfono para que usted lo anote, y si Beto nos está escuchando todavía, este es el número de teléfono del abogado Alexander Cross, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800. Abogado Alexander Cross, muchísimas gracias por poner el granito de arena para salvar, o quizá no salvar, pero ayudar a hacer menos doloroso la situación de muchas personas como Beto o Juan, como se le han llamado. Hay muchas personas, no puedo decir millones, pero hay miles de personas que sufren esta situación cada día, y buenos samaritanos como Martín, como usted, que ahorita vamos a estar listos y pendientes de esta información, esta noticia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted, obviamente. Siempre estamos aquí todos los jueves a las 12 del mediodía respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Alguien acaba de mencionar aquí en nuestra página de Facebook Live, doctor Alex Abogado Francisco Monthill, de nuevo puso aquí, todos somos Beto. Y ahí la está. Realidad de la situación es que Beto. Muchos están en la misma situación. La gente llega aquí a este país para hacer una
vida mejor. Así es. Mira, mis padres no nacieron aquí en este país. Ellos vinieron acá. Yo nací aquí, yo sé. Pero mis padres llegaron aquí para tener una vida mejor. Y yo creo darle que... darle una vida mejor a usted. Honestamente, yo creo que era más fácil en ese entonces, cuando ellos llegaron más de 40 años atrás. O no, ya 50 años atrás. Y cuando mis padres llegaron. Yo creo que en ese entonces era más fácil para poder tener una vida mejor. Pero la gente todavía continuamente llega a este país porque están buscando tener esa vida mejor. Están buscando las oportunidades que posiblemente los otros países no tienen. Y es horrible que las personas que simplemente están tratando de sobresalir, las leyes de aquí los ataca. Y la realidad de la situación es que si yo entiendo que hay mucha gente que están viendo esto ahí en Facebook, que están diciendo, pues no tenía permiso, no tenía el derecho de hacerlo, papá. Ok, yo entiendo eso, pero mucha gente cuando llegan aquí a este país no saben las leyes. Uh-huh. Y no voy a decir mucha gente, nadie sabe las leyes. Nadie que llega aquí a este país sabe las leyes. Y el problema, y yo esto lo he dicho varias veces en el aire, el juez le va a decir, o usted no sabe las reglas, eso es fantástico, todavía eres culpable. ¿Me entiende? Recuerdo, ignorancia de la ley no es una defensa. Usted no le puede decir a un juez, pues yo no sabía la regla. ¿Entiende? So, la cosa es que toda la gente tiene, les ponen la ley, le pone la responsabilidad de saber las reglas. Y nadie le dice, pues yo le digo a la gente, pero en general nadie le dice. Por eso le digo a la gente, oigan estos programas como el mío aquí en la Caliente. Haga preguntas. Siempre estén llamando al 408-546-7222 porque es la única forma que ustedes van a poder aprender. Tanta gente llegan a mi oficina, Eri. Tanta gente llegan a mi oficina y los han acusado por haber cometido faltas y me dicen siempre, abogado, yo no sabía que lo que yo había hecho era un delito. Yo no tenía idea que X era delito. Esto no es delito en mi país. ¿Por qué es delito aquí? Yo no sabía que eso... Esto es ridículo. Yo no sabía que yo iba a tener problemas por haber hecho esto. ¿Manejar sin licencia es un delito? ¿Qué? ¿No es una infracción de tráfico? No. ¿Pegar y correr es un delito? Sí. ¿Me entiende? Mucha gente no realiza lo que son delitos. Creen que son cosas pequeñas o ni son contra la ley. Y el problema es que no le dan a la gente segunda oportunidad. No les dicen, oh, no haga esto, es delito. No, es un delito, no lo haga. No, si usted comete la falta, no hace diferencia si usted sabe si es contra la ley o no, le van a presentar los cargos. Y esto es un ejemplo de lo que le pasó al señor Beto. Él no tenía idea que tenía que tener un permiso, él no sabía de esto. Él no sabía que podía ir a la ciudad para pedir un permiso. Él no tenía concepto de esto. Y mucha gente no sabe estas cosas, Jerry. Sí. Yo no voy a defender a Beto, el muchacho joven que estaba vendiendo los hot dogs allá en la Universidad de Berkeley. No voy a defender a Beto con respecto a las personas que dicen, sí, pero es que no tenía una licencia para vender. Él no sabía. Yo solo quiero decirles a ustedes que están apuntando esa situación de Beto. Usted posiblemente en algún momento, en alguna etapa de su vida, usó algún documento que no era el adecuado, el correcto para usted. En algún momento usted cometió un error. Lo único es que no lo descubrieron. Exactamente. Lo único es que no nadie sabe. Lo único es que yo no lo sé para poderse decírselo a usted. Yeah. Entonces, no estoy defendiendo a Beto, pero no podemos apuntar a él por no tener una licencia para vender. Él estaba ganándose. Ahora, ese es usted. Tranquilamente. Yo sí voy a estar defendiendo a Beto. Okay. Nosotros sí lo vamos a... nuestra oficina sí lo va a estar defendiendo a él. Nosotros sí lo vamos a estar defendiendo. Pero nosotros entendemos que la gente comete errores. Es parte de la vida. Es la razón por cual tenemos aquí casos, abogados penalistas. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, ¿me entiende? Estas cosas pasan, estas cosas pasan. Y no solo eso, pero alguien acaba de mencionar aquí, pues abogado Beto dijo que sacar un permiso era muy difícil, así que es que sabía. Ok, fine, posiblemente que sabía. No, él lo averiguó ahorita. Sí, pero lo averiguó eventualmente. Ahora que pasó esto. Ok, so el punto es esto, difícil o no,
mucha gente no sabe las reglas y peor, no saben las consecuencias. Claro, pues sí, para aclarar, Beto dijo de que ahorita que le pasó esto, empezó a averiguar y se ha dado cuenta que es muy difícil porque él va a recibir una cantidad de dinero de lo que están colectando y está posiblemente pensando en poner un negocio y le está costando. Eso es lo que dijo sí, Beto. Sí, se oye bueno, que algo así. 30 segundos, mi estimado abogado Alexander Cross. Pues, muchísimas gracias. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross. Somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita. El número 1-800-530-1800. Hasta pronto. Este fue un programa para...